Suena el móvil de papá. ¿Dónde está él? Oh, seguro que volverá a llamar más tarde. La cosa sigue sonando. Voy a atender la llamada. Sí, hola. Hola. Agente 0017. Aquí está Alfred. Hola Alfred, soy Lisa. ¿Quién es el agente 0017? ¿De dónde sacaste este teléfono móvil? ¿Es una broma telefónica? Estaba a punto de ver la televisión. Adiós. Espera un minuto. Es usted Lisa Peters. ¿Cómo sabes mi nombre? Así que tu padre es Martin Peters, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Dónde está él? podría preguntarte lo mismo. Dígale que me llame, por favor. Soy Alfred. Soy Lisa. Lo sé. Algo más, Alfred. Es urgente. No lo olvides, por favor. No tengas miedo. Tengo memoria de una efímera. Uh, quiero decir de un elefante. Vale, gracias. Fue una noche muy agradable. Yo también lo creo. Por fin volvemos a tener tiempo para nosotros mismos. Las últimas semanas han sido realmente agotadoras. Sí, necesito descansar un poco. Vamos arriba. Nada mejor que eso. Hola papá, hola mamá. Lisa, ¿qué haces aquí? No querías pasar la noche con Sara. Sara canceló. No le va bien. Qué lástima. Un tipo extraño llamó antes. Quería hablar contigo. ¿Cuál es su nombre? Se llama Alfred. ¿Lo conoces? Sí, es un viejo amigo. De cuando estaba en la escuela. Él no me gusta. Fue grosero. Dijo algo especial. No, solo que es urgente. Lo llamaré ahora. Gracias, Lisa. Hola, soy Alfred. ¿Qué te pasa? Alfred, ¿por qué llamas a mi hija? No hay otro camino, Martín. Va en contra del protocolo. Tenemos una emergencia. ¿Qué pasa? ¿Aún recuerdas al pingüino? No debería darnos más problemas. ¿Alguna última palabra, pingüino? Me entrego. Por favor, ten piedad. Piedad. Has puesto en riesgo al mundo entero. Y has asesinado a mi pareja. No fue intencionado. Créeme, por favor. Nunca volverás a hacerle daño a nadie. Me ocuparé de eso personalmente. No puedes matarme. Eres un agente. Va contra el código. Hoy no hay código. Ah. Parece que sobrevivió a la caída. Eso no puede ser cierto. Ahí se hundió 30 metros. Lo he visto con mis propios ojos. Actualmente está desarrollando un arma especial. Es extremadamente peligroso. Debemos detenerlo. Tienes razón. Es culpa mía. Me encargaré de ello. Por favor, venga a la sede. Luego te contaré los detalles de la misión. Saldré a Hortadillas más tarde. Mi familia no puede saber nada al respecto. De lo contrario, comienzan a sospechar. ¿No quieres ir a dormir? Me gustaría mucho. ¿Pero no puedo? ¿Por qué no? Tengo que volver a trabajar un minuto. ¿Qué? ¿En este momento? ¿Qué pasa ahí? Hay una emergencia menor. Voy a un viaje de negocios por unos días. Volveré pronto, cariño. Vale, nos vemos pronto. Maldita sea, ¿deje mi teléfono celular en el auto? Todavía no se me permite usar mi teléfono por la noche. Pero tengo muchas ganas de ver algunos videos de YouTube. Voy a coger el teléfono móvil. Nadie se hará cuenta. Creo que mi teléfono móvil está en el asiento trasero. Déjame echarle un vistazo. Ahí está. Por fin puedo ver los nuevos vídeos. ¿Hay alguien ahí fuera? Espero que no sea papá. No quiero problemas. Tengo que cazar al pingüino. Es un peligro para todos. Si me voy ahora, estaré en mi habitación en dos horas. El pingüino arruinó mi fin de semana con mi familia. Se arrepentirá de eso. Oh no, papá se va a fijar en mí. Entonces se me prohibirá usar mi teléfono celular por más tiempo. O simplemente estoy muy callado. Entonces no me oirá. Espero no tener que volver a volar a Argentina. O, en realidad no importa. Solo quiero que todo esto finalmente llegue a su fin. Mierda, tengo que tirarme un pedo. Lo haré lo más silenciosamente posible. ¿Qué era ese sonido? Oh, aquí apesta. El olor es terrible. Necesito abrir una ventana. Maldita sea. Tengo que tirarme un pedo otra vez. ¿Quién está ahí? Hola papá. Lisa, ¿qué haces aquí? Dejé mi libro de matemáticas en el auto. Luego me dormí mientras estudiaba. No puedes simplemente subirte al auto. Eso ya lo sabes. Lo siento, papá. En realidad, necesito llevarte a casa. Pero no tengo tiempo para eso. Vas a venir conmigo. Genial, una nueva aventura. ¿Dónde estamos, papá? En la sede. ¿Qué sé? Lo verás ahora mismo, Lisa. Activación exitosa. Bienvenido a casa, agente 0017. Genial. Mi padre es agente secreto. ¿Por qué no dijiste nada? Eso sería demasiado peligroso. Vamos, Lisa. Hola oh. 0017. Me alegro de volver a verte. Hola, Alfred. Puedo presentarte. Es mi hija, Lisa. Es un placer, Lisa. ¿Qué pasa, Alfred? ¿Dónde está el pingüino? Creía que por fin nos habíamos librado de él. Yo también lo pensé. Eso no lo entiendo. ¿Cómo pudo sobrevivir en aquel entonces? Ah. Ah. Prepárate para una cosa, Martín Peters. Te voy a destruir a ti y a tu familia. Ese es mi único objetivo. ¿Dónde está ahora? Pudimos encontrar su ubicación. No está lejos de aquí. ¿Cómo lo encontraste tan rápido? Publicó una foto suya en Instagram. Es raro. Por lo general, el pingüino es muy cuidadoso. Probablemente simplemente no estaba prestando atención. O caeremos en una trampa. En cualquier caso, debemos tener mucho cuidado. Lisa, vas a venir conmigo. Vamos a visitar al pingüino. Vale, papá. Ven conmigo, tengo algo para ti. Esto es para ti. ¿Qué es eso? Un chaleco antibalas. ¿De verdad lo necesito? Sí. Nunca sabemos lo que va a pasar. Quiero que estés a salvo. Vale, papá, me lo pondré. ¿Estás lista, Lisa? Sí, estoy lista. Aún necesitas el nombre de un agente. Soy el agente 0018. También conocido como e. Pink Peral. Muy bien. ¿Vamos? ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo al señor Pingüino? Desde mi primer día como agente secreto. ¿Es una mala persona? Sí, es un criminal. Pero también es bastante estúpido al mismo tiempo. Sin embargo, no debería causarnos ningún problema. Estamos aquí. Aquí es donde se vio al pingüino por última vez. Vamos a entrar. Algo va mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no hay seguridad aquí? Si yo fuera el pingüino, entonces no dejaría entrar a todos aquí. Como dije. A veces un poco estúpido. Entremos mientras nadie nos haya visto. Hola Martín. Me alegro de volver a verte. ¿Te esperábamos? Levanta las manos ahora mismo, pingüino. Relájate ahora. Siempre quieres ir directo al grano. Si tienes una cita, no vas al hotel de inmediato. La cena es lo primero. ¿Qué vas a hacer esta vez? Lo verás pronto. Entonces debe ser tu hija Lisa. Hola, señor pingüino. Soy Lisa. ¿Cómo te va? Estoy muy bien, gracias. Estoy deseando que llegue el espectáculo. Tu hija es mucho más amable que tú, Martín. ¿Qué espectáculo? ¿Qué crees que deberíamos mostrarle a Timo? Sí, vamos a mostrárselo, jefe. Bono, sal. ¿Qué pasa gente? ¿Qué hace mi hermano aquí? Estás bien, tío Bono. ¿Aún recuerdas mi promesa, Martín? No. Dije que voy a hacer de tu vida un infierno. Bienvenido a el Martín. Ataca a Bono. Bono, ¿qué haces ahí? Deténgalo ahora mismo. No tengo nada bajo control. Mi cuerpo hace lo que quiere. Lisa, nos retiramos. Vamos, Bono, a por ellos. ¿Qué fue eso, papá? No lo sé. El pingüino le hizo algo a Bono. ¿Qué vas a hacer, Penguin? ¿No es obvio? Voy a destruir tu vida. ¿Qué hiciste con Bono? Tiene mi medicina. ¿Qué se supone que es eso? Oh, nada especial. Solo un pequeño pasatiempo mío. Lo hicimos. Jefe? Creo que sí. Solo falta un ingrediente más. Entonces está hecho. Si funciona, nadie podrá detenernos. Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que probarlo en un humano. Vamos a empezar. Hola, bono. ¿Cómo estás hoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué has hecho conmigo? Ayuda. No sirve de nada. Nadie puede oírte. Ahora eres nuestra. ¿Qué quieres de mí? Déjeme ir, por favor. Dejarte llevar. Eso está fuera de discusión. Acabamos de empezar. ¿Qué quieres de mí? Eres nuestro conejo de prueba. ¿Para qué? Por una medicina muy especial. ¿Qué es eso? Es el fin de tu hermano. No debería haberse metido con nosotros. ¿No es demasiado, jefe? Lo matará. Esa es la cantidad justa. ¿Confía en mí? Cállate, bono. No, por favor no lo hagas. Déjame en paz. Dije que te quedes quieto. De lo contrario, acabarás igual que ese tío de ahí. Empieza. ¿Cómo te encuentras, Bono? Me siento mareado. Déjame probar algo. Bono, levántate. Funcionó. Bono, adelante. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Lo logramos? Ahora eres nuestro esclavo. Así que ese es tu gran plan. ¿Quieres poner a mi hermano en mi contra? ¿No solo a tu hermano? Es solo el principio. Pronto todo el mundo será mío. Ahí está. Cuando hablas del diablo, ataca a Bono. Bono, deja de hacer eso. Lo siento, Martín. No tengo control sobre mi cuerpo. Necesito que me detengas por la fuerza. Nunca voy a golpear a mi hermano. Nunca voy a golpear a mi hermano. No hay otro camino. Debe haber otra forma. Ataca a Bono, una vez más. Lo siento, hermano. Vamos, Lisa, salgamos de aquí. ¿Por qué lo dejo ir, jefe? Ya ganamos, Timo. ¿Ya no puede tenernos? Olvidarizan el auto. A. Un libro. B. Comida. C. Su teléfono. Escribe un comentario.